¡Ay, mi gente! Esto cambió. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Tabaquera, que lo que ya sabe, no lo sabe cualquiera. Aquí en este bello le quitamos la rechera. También se deja mal a toda la bochinchera. Lo que pasa en Tebello, que se sepa. Lo que pasa en el distrito, que se sepa. Lo que pasa en las comunas, que se sepa. Que se sepa, que se sepa. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, y la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Y la comunidad, la comunidad. Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Hoy dos temas. El uno, un video que está en circulación por todas las redes sociales donde se ve en las precarias condiciones que se encuentra la terminal de transporte del distrito de Buenaventura que dirige la doctora Elizabeth. Un fuerte aguacero que cayó y eso parecía que no tuviera techo. Llovió, llovió y se mojó todo por dentro. ¿Yo? Así que la gente protestó y sacó el video en todas las redes sociales. Veamos el video y luego vamos con lo que está aconteciendo en la actualidad, que es el paro de transportadores aquí en el distrito de Buenaventura. Veamos el video de la terminal de transporte que tiene el cielo roto, roto, roto. ¿Qué opina usted del terminal de Buenaventura? Vamos al City, ¿eh? Continuamos en este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la Comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Se cumplió lo que venían manifestando durante dos semanas el gremio de transportadores del distrito de Buenaventura. Ellos son los taxistas, taximercados y colectivos que manifestaron que iban a hacer un cese de actividades debido a las precarias condiciones que se encuentran la vía de en la ciudad. No solamente la que le corresponde a Envía, sino que también le corresponde al gobierno distrital. Pues bien, transporte no hay, hasta ahorita no hay transporte en esta grabación que tenemos. El señor alcalde de los bonaerenses, licenciado Eliezer Arboleda Torres, se presentó allá en el sector del frente a la 14, junto con el presidente del consejo, Winston Segura Valencia, el secretario de Obra del Distrito de Buenaventura, como también la secretaria de Tránsito. Yo me pregunto, y ustedes me van a perdonar, ¿por qué no se reunieron antes? ¿Por qué esperar el cese de actividades donde se está perjudicando a toda la comunidad bonaerense? Hoy no hubo clase en las instituciones ni oficiales ni privadas. Algunos jefes no le manifestaron a sus trabajadores
que no tengan que asistir, sino que lleguen como puedan. Ustedes verán cómo llegan, porque tienen que llegar a la oficina. Si la semana inmediatamente anterior pudieron sentarse alcaldía y irme a los transportadores, ¿por qué no lo hicieron para no llegar a estas condiciones? Los transportadores, con toda su razón, hacen su cese de actividades. No han cerrado vías, como se quiso manifestar, no han cerrado vías. Están dialogando a esta hora. Pero ¿cómo es que es posible que nuestro alcalde, junto con su equipo de trabajo, tenga que llevar semejante sola allá frente a la 14, cuando tiene un despacho acá para atender a la gente y poder dialogar tranquilamente, sin discusión, sin problema, un diálogo amigable, un diálogo de amistad, y llegar a conclusiones? ¿Hasta cuánto la gente de Invía va a seguir engañando a la gente de Buenaventura? Tanto a la administración, que vimos que tuvo una postura bastante fuerte, el secretario de Obras Públicas o Infraestructura, frente a la gente de Invía, que tenían 30 mil millones y lo bajaron a 15 mil. Y no dice cuándo van a arreglar las vías. Y los carros se siguen desbaratando, los carpates, colectivos y los taxis. Y la ciudad cada día con más hueco, más hueco y más hueco. Aquí tenemos que echarnos la soga al cuello todos, empezando por la administración. Alcalde, hay que apretar a la gente de Invía. Hay que apretar a la gente de Invía para que no pongan a ustedes que hagan mal acá. Haga su protesta fuertemente, señor alcalde, contra esta gente de Invía que están engañando a la comunidad bonaerense y sobre todo al gremio transportador. Mire cuánta gente se ve perjudicada hoy día porque no hay transporte, no hay taxis, no hay colectivos, no hay carpati. Allá estuvo la policía para no permitir el cierre de la vía. Y vi un gesto muy bonito de parte de la policía, que hay que aplaudir ese gesto de la policía aquí en Buenaventura. En un camión transportando gente, sin cobrarle un solo peso. La gente que iba para arriba y que iba para abajo. ¿En qué sector fue, Andrés? En mi barquito marinero. Ahí en mi barquito. La policía transportó gente. Lástima que nuestro compañero Andrés no haya grabado esa parte para pasar las imágenes. Pero muy bien ese gesto de la policía. Esa es la policía que nosotros queremos. No la que anda estropeando a la gente, no. Policía solidaria, policía amable, policía cordial. Felicitaciones a los miembros de la policía en cabeza de su comandante. Escuchemos las palabras que dijo el señor alcalde ahí frente a la 14, llevando semejante sol el alcalde de Buenaventura, teniendo dónde sentarse para hablar con la gente, con los transportadores. Llevó sol el alcalde, llevó sol presidente del consejo, llevó sol la secretaria de tránsito, que ahí está en un yo me aculpo. Dice, sí, reconozco que hemos fallado mucho. Lo dice la secretaria de tránsito, lo dice ahí, que vamos a pasarla también. Que hay muchos, dice, reconozco que hay muchas quejas sobre tránsito. Qué bueno que lo reconozca la secretaria de tránsito. Qué bueno. Hay que mejorar. Hay que mejorar. La secretaría de tránsito tiene mucho más para dar. Aunque el problema lo ve con uno de la secretaría de tránsito. Eso también hay que hacerlo claro. Hay que hablarlo claro. La secretaría de tránsito no hace obras. No es la Secretaría de Tránsito la culpable de los huecos. Aquí, el encargado de las vías es el secretario de obra. Pero también hay que decirlo que se le paró duro una reunión dicha por los transportadores y le dio sopa y seco a la gente en vía y los trató de irresponsables. Bien por el ingeniero Juan Carlos. Pero ese no era el sitio para irse a reunir. Esto se pudo haber evitado y no llegar al caos que hoy la gente no tiene. No supo cómo llegar a su oficina. No supo cómo llegar a su oficina. Y unos se quedaron allá, perdieron su trabajo hoy día, no van a trabajar y ese día se lo van a descontar a esa gente. Escuchemos lo que dijo el alcalde de los bonaerenses, licenciado Eliezer Arboleda Torres. Tiene que aprobarlo el gobierno nacional en cabeza del DNP, la señora gobernadora y el alcalde. Son recursos de nosotros que tenemos. El proyecto, como les digo, lo vamos a aprobar el 3 del mes de abril en la ciudad de Cali, más de 18 mil millones de pesos. Y además de esos 18 mil millones de pesos, es importante que sepan que ya entregamos anticipo. ¿Cuántas obras son, Juan Carlos? ¿Cuántas obras de pavimento para mejorar las vías? Creo que son como 35 obras. 35 obras de pavimento. 14 mil millones de pesos. Y además, para este año,
A partir del mes de abril vamos a hacer otra licitación. Otra licitación por 14 mil millones de pesos para las vías. Para las vías terceras. Entonces aquí nos quedamos a chicanear que nosotros no estamos comprometidos. Pero contraten ingenieros honestos. Y en eso estamos. Por eso lo estoy diciendo públicamente todas las obras que vamos a hacer. Y lo he dicho, que ustedes también ayuden a hacer el seguimiento de las obras, de todos los proyectos que vamos a hacer en Buenaventura. Todos los proyectos. Son ustedes que se van a dar de cuenta qué pavimentos vamos a hacer en los diferentes barrios. Inclusive lo que estoy pensando es que el centro de la ciudad, como lo dice el proyecto Cambio Extremo, no únicamente con las vías, sino que también podamos pavimentar todos los andenes del centro de la ciudad. Y ese proyecto tiene también mobiliaria. El centro no es Buenaventura. ¿No es Buenaventura? Bueno, solo el centro no es Buenaventura. Pues parece que no me está escuchando porque le estoy diciendo que además de ello, a excepción de esos 18 mil, 14 mil millones, 14 mil millones de pesos. Y además de esos 14 mil millones de pesos, hay 14 mil millones de pesos más. Y vamos a hacer también anillos viales. Vamos a hacer anillos viales. Y además les estoy diciendo que la plata está allí. Y es plata de nosotros, de nosotros. El diálogo de la mejor manera. Yo sé, ustedes tienen múltiples quejas frente a la Secretaría de Tránsito. Hoy estamos aquí es para hablar estas problemáticas que ustedes tienen. Para yo como Secretaria de Tránsito comprometerme desde la parte institucional con ustedes. ¿Sí? Estamos hablando de reductores de velocidad. Resulta que en el mes de noviembre y en enero me reuní con los representantes de ustedes en tránsito, a través de un oficio que ellos nos enviaron. Y la comunidad. Sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Y chicos anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso,
La empresa de alumbrados del Pacífico Iluminemos Buenaventura se dirigió hasta el Bajo Calima, exactamente en la vereda Villa Estela, para cumplir con lo prometido, realizar una actividad de recreación y sano esparcimiento para todos los niños, jóvenes y adultos de este sector. Entre ellos una jornada de manicure, pedicure y peluquería, entrega de regalos, además de realizar el mantenimiento de alumbrado público en la zona. ¡Listo, línea, conete! ¡Ok! Es una costumbre anual que tenemos en la empresa de tener, compartir y hacer presencia en la comunidad, no solo para lo que es el mantenimiento del alumbrado público, sino también para hacer presencia en la comunidad, compartir con los niños, con las madres, padres y dejar una huella en la comunidad de Buenaventura en esta fecha que es tan importante y que todo mundo desea tener una atención de las empresas que son parte del municipio de Buenaventura. Consideramos que fue un éxito porque tuvimos acogida de las personas, hubo apoyo de los líderes comunitarios en la vereda Villa Estela, los niños fueron muy participativos, se logró el objetivo porque a todos les dimos unos detalles que son juguetes, hicimos un compartir, hablamos con las madres, trajimos lo que es una jornada de manicure, pedicure y como es nuestro objetivo de mantenimiento de alumbrado público. Consideramos que la gente estuvo satisfecha, la participación de la gente, el agradecimiento que la gente nos mostró y nos dijo, da cuenta de que estuvieron muy contentos con nuestra presencia acá y la actividad que tuvimos. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, obviamente sin el apoyo de ellos no es posible llevar a cabo ninguna actividad. Entonces, le agradecemos a la comunidad por su participación y acogida, pero también a nuestros colaboradores por su dinamismo, por su energía y por su aporte para sacar adelante este espacio que le hemos llamado Brigada de Mantenimiento de Alumbrado Público. Nos encontramos aquí en Villa Estela, vía Abajo Calima. Estamos cubriendo de mantenimiento los kilómetros 2 al 6, realizando mantenimiento a la infraestructura existente, como también realizando la instalación de luminarias nuevas. Como les dije, del kilómetro 2 al 6 de la vereda Villa Estela, vía Abajo Calima. Nos encontramos realizando el mantenimiento y la debida instalación de luminarias, a la vez elevando los niveles de iluminación, escuchando las quejas y resolviendo las peticiones de los usuarios que habitan en esta zona. De momento, pues ya estamos para concluir la actividad. Muy agradables y muy amables las personas acá, nos acogieron, nos atendieron y a la vez pues nos comunicaron sus necesidades y traíamos el material suficiente como las luminarias para tratar de cubrirlas. Pues las opiniones que hemos recibido de la comunidad son aceptables, dicen que pues hicimos un magnífico trabajo. Iluminero, 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 iluminero. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Habitantes de esta vereda se mostraron muy contentos y agradecidos con esta actividad realizada por la empresa Iluminemos Buenaventura. Queremos agradecerle a la empresa Iluminemos Buenaventura por esta actividad
que realizó hoy acá en la comunidad. De ver a estos niños tan contentos, alegres, y por los detalles, regalos que trajeron a los niños, hubo actividades de peluquería, manicure, y también agradecerle por la iluminación que trajeron las lámparas y la arreglada de las lámparas que estaban ya deterioradas. ¿Verdad? Agradecerles mucho. Muchas gracias por esta actividad. Estamos muy contentos. Vemos a nuestros niños que están alegres, ríen, bailan. La verdad, muchas gracias por eso. Iluminemos Buenaventura y que sigan así, sirviendo a las comunidades. Hola, muchas gracias por estos regalos para los niños. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy divertida su actividad. Muy bien, agradecidos porque gracias a Dios nosotros estábamos acá víctimas de la amenaza de las serpientes que no hacen falta por aquí en este sector. Y gracias a la empresa Iluminemos de Buenaventura tenemos el privilegio de contar con la iluminación desde este momento. Así que agradecemos a esta empresa y a cada uno de los colaboradores que vienen hasta acá a ayudarnos a iluminar este sector. Muy colaboradores, pues ese tipo de personas es la que necesitamos aquí y en cualquier parte de Colombia, ¿cierto? Personas que se dispongan a servir a la humanidad. La comunidad está muy contenta con la empresa Iluminemos Buenaventura porque hoy ha hecho una jornada muy buena. Vinieron a poner iluminación a la comunidad, pues ya que esta no ha tenido iluminación y ahorita estaba muy peligroso con las culebras, escorpiones, en fin, muchos otros animales que son muy peligrosos. Los miré muy eficientemente, muy voluntariamente, con ganas de solucionarnos a nosotros el problema que teníamos. Alumbrados del Pacífico Iluminemos Buenaventura se unió a la celebración del Festival Folclórico de Juanchaco, Pacífico Sur Colombiano, en su tercera versión. Esta vez la entidad se desplazó al lugar con el fin de apoyar el desarrollo de este evento y además de hacerse cargo del mantenimiento de alumbrado público en el sector. A pesar de las malas condiciones climáticas, la empresa dejó este corregimiento en óptimas condiciones de iluminación, garantizando la seguridad y el confort visual de todos los asistentes. Estamos en este momento en Juanchaco y Ladrillero, haciendo el mantenimiento que corresponde cada mes en Huanchaco y Ladrillero y la instalación de unas luminarias que cada época hay que venir a instalar. Y en eso nos encontramos con la sorpresa de que están haciendo un festival del biche y entonces lo incorporamos, la empresa apoyó al festival, lo incorporamos al mantenimiento y la colaboración del festival que se está haciendo en estos momentos. Pues en estos momentos hemos instalado 7 luminarias en la caseta de que está haciendo la programación y otras que quedan para instalar en Ladrilleros. Y igual el mantenimiento correspondiente que siempre se hace. No, pues la comunidad está muy contenta porque la comunidad siempre que nosotros digamos, pues siempre nos brinda apoyo, muy contenta porque venimos a hacer un mantenimiento excelente y el apoyo ha sido fenomenal con la comunidad, como siempre. Le doy gracias a Dios el aporte de Iluminemos Buenaventura, que mandó sus muchachos para acá a trabajar. Han hecho un arduo trabajo. Qué verraquera, qué cosa tan bonita, porque le han dado luz a la playa, algo que había soñado toda la vida. A través de la Fundación Sí Buenaventura, que es un amigo, y entonces un amigo y colaborador comprometido con la Fundación Ancestral, entonces a través de él que me mandaba las cartas, porque él vive en Buenaventura. Que le doy gracias a Dios
y la inversión que hicieron les será dignificada, porque el que siembra cosecha, y que sigan así generando luz y alegría. Alumbrados del Pacífico Iluminemos Buenaventura continuará apoyando este tipo de actividades que promueven el sano esparcimiento de los bonaverenses, además de hacer parte de su plan de trabajo y parte integral de su labor diaria. La comunidad.